Stefano Maniasco stond tegen FC Twente voor de tweede achtereenvolgende wedstrijd in de basis van FC Groningen. Maniasco werd vorig jaar op 16 september tegen Vitesse gewisseld, waarna hij bijna een half jaar moest wachten op een nieuwe kans in het eerste, op 3 maart als invaller tegen Rode JC. Tot die tijd speelde hij wedstrijden met de belofte van FC Groningen. Nou, ik trabajé como dijiste tú en el segundo equipo, jugué, me preparé para esta instancia. Cuando me tocara la oportunidad aprovecharla, siento que he jugado bien, la he aprovechado, pero ha sido insuficiente porque teníamos que ganar y seguir trabajando para seguir sumando y seguir esforzándome al máximo para ganar ganar el equipo. Lamentablemente esperé mucho tiempo, sí, pero siento que ahora con esta la chance que me dieron la he aprovechado y me he esforzado al máximo para mantenerme. Sí, obviamente, es una motivación distinta jugar en el primer equipo y con toda la gente que te apoya y está siempre contigo. Es una motivación distinta y por eso estoy muy feliz ahora de jugar, pero lo más importante es ganar. Siento que si no ganamos no puedo estar feliz o no puedo estar conforme con lo que estamos haciendo. Que no me toca jugar, pero ganamos es preferible para el equipo. Estoy feliz por jugar y entregar lo mío, pero lo más importante es ganar y sumar puntos. Maniasco heeft sinds kort in Groningen gezelschap gekregen van zijn broer. De Chileen voelt zich daar een stuk prettiger bij. Mi familia y luego viene mi padre y sentir el apoyo de toda la gente, de toda mi familia, de toda la gente que está detrás es muy importante para mí y seguir esforzándome para ganar y para mantener el triunfo que es lo más importante. Siento que de actitud estuvimos bien, pero nos falta de medio para arriba concretar la jugada. No estamos creando chance, estamos llegando a ataque, pero no es suficiente. Tenemos que embocarla en el arco y marcar, que es lo más importante. Eso nos está faltando el último 2 partidos. Y trabajar en eso. Tenemos estas semanas para trabajar, ahora que nos jugamos. Y las próximas semanas ya con todo, trabajar y tenerlo más o menos visto ya, trabajado.